Qué linda es la juventud. Salir al mundo, elegir un camino, ponerse a andar. Pero, como en todos los momentos desafiantes de nuestras vidas, a veces necesitamos un poco de ayuda para lograr nuestros sueños. Sabemos que son las mujeres jóvenes las que afrontan más barreras para concretarlos. En Argentina, una de cada cinco no estudia ni trabaja. Y 8 de cada 10 de ellas hace trabajos domésticos y de cuidado no remunerados. Por eso creamos Chicas con Futuro, una iniciativa de ONU Mujeres y la Fundación de la Familia Merck para que cada vez más jóvenes puedan construir sus proyectos de vida de acuerdo a sus deseos e intereses. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos en red, creando instancias de formación e intercambio que potencien sus oportunidades educativas y laborales. Pero sobre todo impulsamos procesos de transformación donde poco a poco las jóvenes se convierten en protagonistas de sus propias historias, haciendo valer sus derechos. Y también me ayudó bastante porque tuve mi primera entrevista laboral. Yo participé en las mentorías de Chicas con Futuro. Tengo las herramientas y recursos necesarios para poder avanzar en mi desarrollo personal. Bueno, Chicas con Futuro visitamos la Universidad UPE en Barrio 1. Estuve en el proyecto de Chicas con Futuro. Y gracias a eso pude conseguir mi primer trabajo en blanco. Cuando les avisé esto a las chicas, ellas me ayudaron a inscribir. Gracias al Chicas con Futuro también pude conseguir una beca. Lo que más me gustó fue poder sentir ese ambiente familiar y poder estar rodeado de personas que te ayudan para poder cumplir todas las metas que uno se propone. El resultado es inspirador. Detrás de cada historia hay una chica que está logrando hacer un cambio vital en su vida. Y la iniciativa, además, es un modelo a replicar allí donde haya más jóvenes con ganas de futuro.